¿Me da qué? De Guatemala a Guatepeor, claro, sí. La actriz Loles León ha evidenciado el mayor problema que tiene España y antes de ver lo que os voy a mostrar ahora, recordad que esta actriz... Pero es que mirad lo que pone aquí, la musa de extrema derecha. ¿Qué musa de extrema derecha, tío? Es que esto también es increíble. No es la típica feminista sin cerebro, sino que dice cosas como esta. He luchado por la igualdad y los derechos de la mujer desde que tengo sentido de razón y sentido de lo que es la dignidad. Lo he conseguido junto con muchas mujeres de mi generación. Muchas mujeres que están ahí y que ahora estamos asombradas. Asombradas de lo que trabajamos para conseguir la igualdad. Y resulta que entonces, en aquellos años que la mujer no tenía derecho ni de coger un avión, resulta que nosotras hemos luchado para todas esas cosas, para todos esos derechos y para ser mujeres. Claro, pero es que eso es lo que le pasa a mucha gente. Hay mucha gente que realmente sigue el discurso porque no tiene cojones a decir lo que piensa. Exacto, exactamente. Porque sabe que, bueno, que es una persona pública y tal, y que entonces, en fin, que tendría problemas. Sí, sí, tal cual. Es que la gente tiene miedo a hablar. Hay mucha gente que no dice lo que piensa. No lo dice porque tiene miedo. Tiene miedo y piensa realmente que si dice realmente lo que piensa de verdad, pues eso, que va a tener un problema en su profesión y todo eso. O sea, quiero decir que esto pasa, y esto hoy en día yo creo que cada vez pasa mucho más al final. Pero bueno, es como la gente que fundamenta quien vota en base a la guerra civil, ya, es como si eso ni tú ni lo has vivido y ya es algo que pasó hace 50.000 años. Claro, totalmente, sí. Y entonces, y para que nuestros hijos fueran mejores, estuvieran mejor que estábamos nosotras. Resulta que ahora se ha dado la vuelta a la tortilla. Ahora resulta que el hombre no tiene nada. Nada. Como estábamos nosotras en los 70. Que no teníamos nada. No pintábamos nada. Éramos una mierda. Y resulta que ahora los hombres son una mierda y las mujeres lo tienen todo. Estoy hablando generalizando. Hay casos y casos. Y todo el mundo no lo es, porque hay muchísimos casos en los que son gente que civilizadamente se separan y no tienen necesidad de ir a un juez para estar una semana la madre con el niño y otra semana el padre con el niño. Esto hay muchísimos casos también. Pero en cuanto empiezan a imperar los intereses y los egoísmos personales, se acabó el niño. El niño no existe. El niño es una munición que yo voy a cargar en contra de este hombre. ¿Por qué? Porque quiero que me mantenga, y quiero tener la casa, y quiero tener el niño, y quiero mandar en él, y quiero mandar en todo. Estoy viendo a familias tan atemorizadas porque una sola señora decide que ese niño es de ella solo y que nadie de la parte del padre lo va a tratar, nadie lo va a ver, nadie va a decidir. Ella ha decidido que ese niño ya no tiene ni primitos, ni tíos paternos, ni abuelas, ni nadie. No tiene nada más que su familia materna y su madre y todo lo que impere en su familia materna. Esto no puede ser. Entonces, todo esto es indignante y echas el grito en el cielo, porque es que hay que echarlo. Y entonces lo que yo digo, yo apoyo esto, me pongo a trabajar. Hola Midnight, ¿qué tal? Tanto para que ahora, hoy en día, las mujeres, las jóvenes... Claro, es que ese es el tema, Marpel. Ella realmente tiene este... Es que esto también me parece mal, coño. Yo es que me indigno mucho. Claro, ella lo dice así porque se lo hicieron a su hijo. Entonces, si no me lo hacen a mí, que les den por culo a los demás. Pues eso tampoco me parece correcto, claro. Es lo típico de la persona, claro, yo lo he vivido, entonces por eso tengo este discurso. Pero quiero decir, yo por ejemplo no he vivido esas cosas y en absoluto voy a tener ese discurso, entonces no necesito vivirlo para realmente empatizar con el daño que se está haciendo a los hombres hoy en día. O sea, no necesito yo vivirlo por mis propias carnes realmente para, pues eso, empatizar, entender a las personas y darme cuenta de lo que está bien y lo que está mal y lo que es justo y es injusto. Entonces eso a mí también me da mucha rabia. Lanzo este discurso realmente porque lo he vivido yo. No, coño, no es así. Exacto. A mí tampoco me han ocupado la casa, correcto. Claro, sí, sí. O sea, es así, totalmente. Así que estoy a favor de ocupación, sí, claro.
Me refiero que aunque tú no lo hayas vivido, pues empatizas y eres una persona con sentido común y darte cuenta realmente lo que está bien y lo que está mal. Entonces, no hace falta tener que vivirlo. Pero bueno, ya estamos en el hoyo. Solo falta ver si llegamos hasta el fondo. Pues sí, sí, sí. Y es que se creen que no pueden tener hijos porque ya tienen 33. Bueno, hija, pues no los tengas. O los tienes, pero sé coherente. Si quieres un semen, te vas a un banco de semen, que lo hay. Y hay muchos, con un catálogo. Y los puedes encontrar muy guapos. Claro, es que es así. Mujeres que solamente tienen hijos porque quieren tener... Que sí, que cuando tú has vivido algo, pues yo entiendo perfectamente que te jode y que te duele más. Pero volvemos a lo mismo. Yo no necesito vivirlo para realmente ponerme en el lugar de esa persona, entenderla y ver realmente que lo que se está haciendo está mal. Ya está, no tiene más. Yo creo que están provocando que la historia se repita. Claro, sí, sí, totalmente. O sea, en aquel momento de la vida pasaba con las mujeres, pues ahora los hombres son lo peor y entonces ahora las mujeres son las que llevan la razón en todo y son las que ahora están por encima de ti. Pues no, es que eso entonces no es igualdad. O sea, eso no es ningún tipo de igualdad. Ahora, ¿quién denuncia a los donantes de semen anónimos? Ay, en fin, tío. Pytox, así no es el enlace de Insta, ¿eh? Que si quieres poner mi enlace, es Instagram. Mira, lo tienes aquí. Ay, Dios mío. Y que se van a un catálogo y los tienen y los crían, pero no le están diciendo tu papá me maltrataba. Hombre, claro que eso está mal, pero es que el problema de lo que ella está explicando, y esto pasa mucho, es que hay familias, incluso hay madres, que a mí eso me parece muy mal, que han tenido pues algún problema con su pareja, siempre y cuando no sea algo muy fuerte, pero en cierta manera cómo manipular a sus hijos y decirles continuamente que su padre era lo peor del mundo y que es un hijo de tal y un tal, pues eso está mal porque es tu padre también, independientemente del problema que tú hayas tenido como pareja. Una cosa es el problema que tú tengas como pareja, pero si esa persona realmente se ha comportado bien con tus hijos y ha hecho las cosas bien como padre, aunque tú hayas tenido un problema con él como pareja, eso no quiere decir que tú tengas que meterle mierda, ¿vale?, sobre tu padre, a tus hijos, que eso me parece también otra cosa tremenda, porque ahí también estás manipulando a tus hijos por el dolor que tú has sentido, y eso está mal, eso está muy mal. Hola, Ocio, ¿cómo estás? Sin ir más lejos, las madres que arruinan, correcto, así a los maridos, aprovechando este sistema corrupto, y condenan a sus propios hijos varones, exactamente, al mismo destino el día de mañana. A mí eso me parece una actitud muy egoísta y en la que tú no estás pensando en tus hijos realmente. Me parece fatal. Cualquier excusa es buena para arruinarte la vida. Sí, 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 sí. Por eso, y eso es algo que de verdad alucino y pasa. Desgraciadamente, pues pasa mucho, ¿no? Vale, a ver, vamos a continuar. Esperad un momento. ¡Ay, qué he hecho! He tocado algo sin querer. ¡Ay, chicos, un momento! Acabo de tocar algo. No sé qué he tocado del teclado. Creo que la acabo de liar. Ay, la acabo de liar ahora mismo. Vale, esperar. No puedo volver a poner el vídeo. ¿Qué he hecho? La acabo de liar por momentos. Esperar un momento, ¿eh? Claro, amaos unos a los otros y déjate el odio. Pues sí, 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 sí. Vale, chicos. Algo he tocado del teclado que ahora no puedo volver al vídeo que estamos viendo. Hostia, tengo problemas. ¿Cómo soluciono esto? Vale, no puedo. Chicos, no puedo ir al vídeo. Hostia, te tengo dicho que no toques. Es que he tocado algo. He tocado algo del teclado. La he liado. Ayudarme. Control Z y F5, ¿no? Ya está, ¿no? Vale, a ver. La he liado por momentos. No. No, no se me soluciona. Ahora me quedo aquí. No, no quiero conectar y desconectar. Espera, a ver si lo puedo solucionar. Pon alerta España en YouTube. Ahí sí, también está genial. Se ven todas las noticias que nos suben las televisiones. Sí, eso también está guay. Está bastante guay. No lo he apagado. No sé qué coño acabo de tocar. Vale, darme un segundo. A ver. Jo, pero ¿por qué toco las cosas? Se nos acaba el directo. Que no, darme un momento, por favor. No, esperar un segundo.
es que doy por España por perdida, por lo que nos cayó por parte de todos los políticos a quienes nos quisimos pinchar. Ah, bueno, sí, sí, ese tema también es tremendo, ¿eh? Ayudarme a controlar y suprimir. Cojones, ¿qué coño he tocado? No, no me va, no me va. No, es algo aquí del, de, del ordenador. No, no, no hay manera, no hay manera. Pues es que, claro, el tema es que no puedo cambiar. O sea, nos quedamos así todo el rato. Sí, le estoy dando, le estoy dando. A ver, vamos a ver. Sí, estoy aquí toqueteando todo. A ver, ahora. ¡Vale, ya está! ¡Ya está! Gracias, guapi. Uy, espérate, espérate. Sí, creo que ya está. Vale, ya está. Tu papá es un golfo. Tu papá no me paga dinero. Tu papá es una cuenta corriente. Tu papá es un imbécil. Tu papá no te quiere. No, hija. Tienes que ser un poco coherente. Brutal discurso antifeminista contra todas las radicales que defienden que la mujer tiene derecho a apartar a un hijo de su padre simplemente porque le da la gana y en defensa de la custodia compartida. Gracias, Black, guapa. La mujer fácilmente será de las más cuerdas dentro de su sector. Bueno, pues, atentos a lo que dijo en una entrevista recientemente. ¿Tienes claro tu voto para las elecciones municipales, autonómicas o generales? ¿Tienes claro el voto? Por supuesto. Yo voto siempre izquierda, como siempre. Soy de izquierdas y voto izquierdas. ¿Eres yolandista? Yolandista no. ¿Eres más sanchista? No, mira, yo siempre voto al Partido Socialista. Siempre. ¿Convencido? Claro, no, porque... Claro, por supuesto. Claro, porque toda mi familia ha votado, claro. Y siempre voto. ¿Qué hacemos con esto? Una señora que, repito, será de lo más inteligente que haya entre sus iguales. Pues es de la más inteligente entre sus iguales, imagínate. Haga lo que haga. Por eso, por gente como esta, que no es un caso aislado, sino más común de lo que pensamos, el Partido Socialista sigue sacando millones de votos, aunque no haya razones para votarles. Reconocen con orgullo ser unos analfabetos democráticos, seguir a un partido político como si fuese su equipo de fútbol. Y lo peor de todo es que no van a cambiar porque no se dan cuenta de lo inútiles que son en este sentido, puesto que lo dicen públicamente y con una sonrisa. Cuanto más investigues, más duele el caso de Loles León. Si la escuchas hablar de cualquier tema, custodia compartida, feminismo, libertad de expresión, lo que sea, te darás cuenta de que tiene opiniones bastante razonables. Opiniones que si las unes todas hacen imposible... Claro, es que lo que no tiene sentido es el discurso que ha hecho, que me parece muy bien, ¿no? Pero luego realmente sí, pero yo seguiré votando al Partido Socialista. Entonces, hija mía, de verdad, te estás quejando de algo que realmente viene de ellos. Y entonces lo vas a seguir votando, pues... Pues chica, no sé, no, no se entiende. Pero bueno, sí, cada vez que es lo peor, yo siempre voto al Partido Socialista, o sea... En fin, en fin, en fin. Pero bueno, ya, ya lo habéis visto. Como os digo, es que esto es muy común, o sea, no es que solamente sea de Loles León, sí, que yo creo que esto es de lo más común que la gente suele hacer, ¿no? Pero bueno, en fin. Cuesta mucho cambiar los pensamientos de la gente, desgraciadamente. Que vote a la izquierda, pues hoy en día esta defiende justo lo contrario a lo que ella quiere. Y sin embargo, el día de las elecciones hará que esa gente pueda seguir yendo contra sus ideas. Claro. Es completamente absurdo. ¿Sigue teniendo sentido el sistema democrático cuando una parte de la gente participa de las elecciones sin tener en cuenta las acciones de los gobernantes? Es que esto es lo interesante, sí, sí. ¿Sigue teniendo sentido? O sea, pues no, ningún sentido, claro. El peso es una maldición para España. Ay, ya ves, tío. Es cierto, es muy común el votante promedio cerebro rancio, sí, tal cual, o que sigo al rebaño, ya está. Yo sigo al rebaño porque todos lo hacen así, entonces yo sigo haciendo lo mismo, ¿no? Como la gran mayoría lo ve de esta manera, pues yo igual. En fin, así nos va, chicos. Esto es lo que pasa. Lo único que me importa es que no gobierne la derecha, o no importa cuán mal gobierne la izquierda, claro, exacto, exacto. Sí, totalmente, Julián, ese sería el argumento, correcto, sí. Vale, guapos, pues vamos a ver qué más tenemos por aquí. Creo que tengo por aquí otro vídeo también interesante, que os lo voy a dejar ahora mismo. Lo que pasa es que yo necesito ir al baño urgentemente, pero os lo voy a dejar aquí, que es este. De verdad que no puedo... Mirad, influencer con obesidad reclama un asiento extra o dos
en sus viajes. Esto también es increíble. Para empezar, el voto no debería ser un derecho, sino una acción para la cual se requiera estar licenciado. Pues lo que decíamos antes. Sí, sí, totalmente. ¿Viste los vídeos que te he enviado por susurro? No he podido todavía, no lo he podido ver, Julián. No he pogut. Lo que da miedo es que solo los herederos de una dictadura. ¿Cómo, cómo? Pero que no tiene nada que ver. Tiene nada que ver. A ver, como os decía, os voy a poner el vídeo, ¿vale? Yo necesito ir al baño urgente, pero os lo dejo por aquí. Vale, aquí lo tengo. Vale, chicos, aquí está. Más con los ofendiditos, hoy gordofobia en las alturas. Pero antes, simplemente por recordar que... gordofobia en las alturas, es que también es increíble, ¿eh? Es en plan, oye, yo reclamo mi asiento extra, ¿vale? Porque lo digo yo y en fin, porque yo lo valgo, ¿no? Claro, pues sí, lo que tú quieras, lo que tú digas. O sea, es que esta gente es increíble, tío. Sí, voy a hacer un pis, Marple, con vuestro permiso. Ya el modelo... El modelo es... sí, la verdad que sí. Total. Kim Kardashian. Ay, Dios. Todavía hay algo de esperanza. No sé cuándo saldrá este vídeo, pero lo estoy grabando el domingo sobre las 11. Hace un rato que volví del gimnasio y de entrenar al lado de... Ahora vengo, guapos. ...sobrepeso. Estaba un domingo a primera hora en el gimnasio, sin quejarse, entrenando tranquilamente con sus pesos y esforzándose por mejorar. El mundo de esta chica y el de esta otra que vamos a ver ahora es exactamente el mismo. La diferencia es que la chica del gimnasio prefiere esforzarse para mejorar y la otra ofenderse para que le hagan casito. Have you heard stories of plus-size travelers being ridiculed, humiliated, or even removed from flights because of their size? It's a common fear among the plus-size community, and it's absolutely unacceptable. Join my petition calling on the FAA to require all airlines to have a written official customer of size policy for plus size travelers. This policy will provide accessible additional seats, clear communication, reimbursement, accommodations, and employee training. As my petition states, all plus size passengers should be provided with an additional seat or two or three depending on their size and need during a flight for comfort. Under this policy, airlines should also offer a straightforward refund process for those who are buying additional seats independently. Under this policy, employees must be trained to handle sensitive situations and provide appropriate customer service. Sign this petition to demand that airlines take concrete steps towards making air travel more inclusive and accommodating for all passengers. Let's ensure that everybody can fly comfortable without fear of discrimination. Sign my petition now. Link in bio. O sea que como a mí no me da la gana de comer menos o moverme más, las empresas tienen que salir perjudicadas dándome un asiento adicional para mi comodidad. Bueno, uno, dos o tres, en función de la obesidad de esa persona. De verdad que cuando lo vi pensé que era una parodia de la gordofobia, pero no, esta gente es completamente real. Además, en su perfil se describe como viajera de talla grande, es decir, está orgullosa de su sobrepeso. Aquí, sinceramente, es donde está el problema para mí. No hay gordofobia. Nadie tiene ningún problema con una persona que decida libremente vivir con sobrepeso. Cada uno es libre de hacer lo que le dé la gana con su cuerpo. El problema viene cuando te sientes orgulloso de una condición insana y, además, alientas al resto del mundo a que siga tu ejemplo. Por si fuese poco, en su petición pide que se les dé a los empleados formación adecuada para manejar situaciones sensibles. Señora, ¿qué es usted una persona adulta, no una cría? ¿Qué situaciones sensibles? Y sí, sé que esto no es muy políticamente correcto, pero en este tema, ¿quién más se podría quejar? Son aquellos que se encuentran por azar volando entre dos personas como esta influencer. Algo así le pasó a una chica hace unos meses. El vuelo obviamente fue bastante desagradable para ella, pues no tenía suficiente espacio. ¿Por qué? Pues porque las personas de su lado ocupaban también parte de su asiento. ¿Tenía ella alguna culpa de esto? No. Y sin embargo, tuvo que aguantarse. La chica no mostró la identidad de sus compañeros de viaje, lo que sí habría sido de mal gusto, ni dio información sobre ellos. Simplemente se quejó de la situación que estaba viviendo. Pero como Progrenlandia está tan mal, lo que recibió fue una lluvia de críticas por gordofóbica. Estoy... Vale, perdonad, ¿eh? Es que si no os importa lo vuelvo a poner porque como he ido al baño no me puedo enterar de nada. Así que lo vuelvo a poner un momentín, ¿vale?
Según, de verdad que no puedo más con los ofendiditos. Hoy, gordofobia en las alturas. Pero antes, simplemente por recordar que todavía hay algo de esperanza. Dios. No sé cuándo saldrá este vídeo, pero lo estoy grabando el domingo. Hay esperanza aún, sí. Hace un rato que volví del gimnasio y de entrenar al lado de una